Hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas. Tengo una invitada súper especial para esta clase de cuidado de la piel del día de hoy. Ella es mi hija Paula Andrea. ¿Cómo estás, Paula? Bien. Bueno, estamos aquí para presentarles una clase de los productos Naturally, como se los había ofrecido. Estos productos son sin parabenos, 100% orgánicos, naturales, y Paula va a usarlos, estos productos desde hace ¿cuánto tiempo los estás usando? Como 5 meses. ¿Y te han gustado? Sí, me encantan. Son los mejores productos que has probado. Sí. Bueno, Paula me dijo eso, mami, esos productos son los mejores productos que he probado de Mary Kay. Le fascinan y qué mejor que ella que les cuente y que ustedes vean cómo ella los está usando. Son productos, como les decía, 100% naturales, orgánicos, sin parabenos. Aparte de eso, que es para una edad idealmente desde los 21 años en adelante. Tengo clientas que los usan desde los 12 años, 13 años, porque son tan naturales, tan suaves, que cualquier persona, hombre o mujer, los puede usar. Aparte de eso, si tú estás en la onda vegana, orgánica, etcétera, también son productos que te van pues a caer súper bien, te van a gustar, estás ayudando al ecosistema, al medio ambiente. Y te estás cuidando la piel de la mejor manera. Bueno, no las detengo más. Vamos a empezar con el cuidado de la piel. Vamos a empezar, como siempre, primero lavando la cara. Entonces, Paula, enséñanos cómo es tu rutina de belleza con los productos Naturally. Los 5 puntos: frente, barbilla, nariz y mejilla. Ok, lo expande por toda su carita, moja su cepillo, ¿qué tal te parece el cepillo, Paula? Me gusta mucho. ¿Cómo sientes tu piel cuando usas el cepillo? Más limpia. Yo lo uso todos los días. Ah, muy bien. Ok, entonces ahora ella va a limpiar su carita. ¿Cómo le enjuagas? Un poquito hablándoles de estos productos, ayuda a eliminar impurezas, deja la piel con una sensación de suavidad, frescura, hidratación y comodidad. Como les dije, no tiene parabenos, flalatos, fragancias sintéticas, tintes sintéticos, no tiene SLS ni SLES. Y tenemos el sello de la compañía Cosmos Natural, la cual está certificado por EcoCert. ¿Okay? Ahora el segundo paso de Paula, ¿cuál es? ¿Qué usas después, Paula Andrea? Esto. ¿Cómo se llama esto? Se llama exfoliating powder o polvo exfoliante. Y como ustedes pueden, no sé si alcanzan a mirar, les voy a ponerme acá un poquito. Este es un polvo, como decir talco. Se parece al talco. Ella lo va a mezclar. Cada uno lo mezcla como quiera. Puedes mezclarlo con agua, puedes mezclarlo con agua y el jabón de la cara. Puedes mezclarlo con el aceite Naturally. Tú escoges con qué lo mezclas. A Paula Andrea le gusta mezclarlo con la limpiadora. La limpiadora. ¿Y qué más? Enséñales un poquito. Acércate acá. Ajá. Ahí se cayó. Con la limpiadora, ella le pone un poquito de la limpiadora y lo mezcla. ¿Le echas agua también o no? Sí, un poquito. Ok. Hay personas que le echan solo agua y lo mezclan. Yo lo uso solamente con agua. Tengo amigas que lo usan con el aceite. Y hay, en este caso, Paula, que le gusta mezclarlo con la limpiadora y un poquito de agua, agua normal, ¿no? Y este producto es, como les dije, una exfoliación. Exfolia suavemente la piel y la deja con una apariencia saludable. No la deja sintiéndose restregada ni tampoco maltratada. Es muy suave. Los ingredientes que tiene este exfoliante también me gustan mucho porque tiene aceite de ricino hidrogenado, tiene finas perlas de cera, ácido cítrico, también tiene almidón de arroz.
que es lo que le hace esa sensación como de talco. Tiene también sodio, bicarbonato de sodio, que también es muy bueno para limpiar la piel. También tiene un aroma a vainilla, un delicado aroma a vainilla. Y no tiene parabenos tampoco, ni flalatos, ni fragancias sintéticas, no tiene SLES. Entonces, eso en la exfoliación que ella se hizo, se hace como efervescente cuando se mezcla con el jabón y el agua. Y luego ella se retira su exfoliación con el agua de lavamanos. Y luego se seca su carita. Este producto se puede usar de 2 a 3 veces a la semana. No hay ningún problema en su uso. Y tú vas midiendo la cantidad que necesitas. Generalmente estos productos de Mary Kay duran más o menos 3 meses. Esta barrita de cera de abeja deja la piel hidratada. Generalmente nosotros tenemos codos resecos o los talones resecos, labios resecos, y lo que hace esta barrita de cera de abeja es que va a extra humectar. Yo voy a aplicarme aquí en uno de mis codos la barrita, lo puedes usar en los pies, como te dije, en el área donde esté más sequita, y voy a poner el otro codo. Ustedes ven, este está, bueno, ahorita me apoya aquí, entonces se ve una manchita roja, pero está más hidratado. El otro obviamente se ve más resequito porque no tiene la humectante en barra. Este producto también yo lo recomiendo para las personas que hacen natación, que el cloro en la cara, el agua con cloro le reseca muchísimo la piel. Entonces, esta es una barrera que cuando ustedes se la aplican en la cara y luego van a su piscina, van a natación, va a protegerles del agua con cloro. También eso se puede usar en los labios, cuando ustedes están con los labios partidos. Paula, puedes usarlo en los labios para demostrarnos cómo es para la resequedad de los labios, ¿ok? Cuando hace mucho frío, mucho calor, lo podemos aplicar en los labios. Entonces, el bálsamo deja la piel hidratada y acondicionada, lo que ayuda a aliviar las áreas resecas, proporciona alivio inmediato para la resequedad y suaviza las áreas ásperas, por ejemplo, los codos, las rodillas, deja la piel sintiéndose nutrida, tersa y más suave. El 85% de las mujeres que lo probaron dijeron que les encantó y que vieron la versatilidad que tiene esta barrita de abeja, de cera de abeja. Okay. Paula nos va a contar un poquito cómo usa este aceite. ¿Te pones mucho aceite, poco aceite? ¿Cuántas gotas tú recomiendas usar? Solo una gota. Una gota Si está, no sé si se ve. No, no se cae. Está así de lleno. Y uno se lo pone en la mano. Ok, más o menos son como 3 o 4 goticas lo que van cayendo de la aplicación si es que tú le vas goteando pues con el gotero. Y este de aquí es un hidratante natural. Para la piel se absorbe rápidamente, se siente ligera. Si tú tienes la piel grasa o la piel combinada y dices, ay no, me da susto ponerme ese aceite, no tengan miedo de ponerse este aceite porque tengo muchas amigas que tienen la piel combinada y no lo sienten grasosa, ni pegajosa, ni pesada su cara, sino muy liviana, muy hidratada. Este aceite deja un aspecto renovado y un resplandor saludable. La piel se sienta sedosa, suave, tersa y flexible. Se absorbe rápidamente y se siente ligera. También los ingredientes que tiene es aceite de almendra dulce, aceite de oliva, de ajonjolí. También ustedes pueden usar su cepillo masajeador, que es como Paula lo usa todos los días. Después de aplicarse su aceite, ella se hace su masaje. ¿Ok? ¿Cómo sientes cuando te haces el masaje tu carita? ¿Más firme? ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, ok, entonces el cepillo es súper bueno para usar con el aceite. Va a correr suavemente por tu cara, la va a mantener ejercitada, renovada y vas a hacer que el aceite entre a tu piel y se vea tu piel más tersa y más hidratada. Este se puede usar todos los días. Este aceite también me gusta mucho porque lo podemos usar en las cutículas de las uñas. Podemos usarlo ¿cómo es? En las punticas del cabello. Ustedes lo pueden poner en la cutícula de las uñas
Eso va a ser delicioso. Pueden aplicarse unas gotas también en las puntas del cabello para mantenerlo hidratado. Paula, ¿tú lo usas en el cabello también? Sí, a veces. Ok, más te gusta en la cara, ese es tu diario, siempre ponértelo en la carita. ¿Te sientes pegajosa, grasosa después de usar el aceite? No. Ok, si ustedes la pueden ver, tampoco se le ve a ella pesada la cara ni aceitosa. Se absorbe rápidamente, es muy livianito y tiene un olor delicioso. Ok, entonces bueno, estos son los 4 productos de la familia Naturally. Que vamos a repasarlos nuevamente: la limpiadora, después la exfoliante, que es como un polvito, como un talco, después tenemos la barrita de abeja, que la pueden tener en su cartera, la pueden llevar con ustedes a donde vayan, ponerse en los pies, en los labios. Obviamente no se van a poner la de los pies en los labios, pero pues pueden tenerla para esos lugares. Y tenemos nuestro fabuloso aceite, ok, son 4 productos. No los tienen que usar todos de golpe, todos seguidos. Por ejemplo, en el caso de Paula, la barrita ella ya no la pone en su cara, simplemente la tiene para sus labios o para sus partes más reseguitas, como los talones o las rodillas. Y este de acá sí puede servir no solamente para las personas que estén en el régimen Naturally, sino también para personas como yo, yo estoy en régimen Repair, pero me lo puedo poner en las uñas, me lo puedo poner en el cabello, también me lo puedo poner en la carita si voy a tomar sol y me siento muy reseca, muy estirada, lo puedo usar también en mi cara. Entonces, son productos para hombres, para mujeres. Pueden ser niños, o sea, de 12, 13 años, pueden ser adolescentes, pueden ser de 21, de 22, pueden ser de 40, 50. No hay un límite de edad para usar estos productos Naturally. Son deliciosos, naturales, huelen delicioso. El empaque también es un empaque reciclado, así que no estamos afectando para nada al medio ambiente. ¿Ok? Espero que les haya gustado nuestra clase Naturally. Muchas gracias, Paula, por acceder a hacer el video conmigo. Gracias, que estén muy bien. ¡Chao! Mary Kay Naturally es la primera línea del cuidado de la piel certificada natural de Mary Kay. Combina ingredientes de origen natural exclusivos para cada producto, con emocionantes y versátiles presentaciones que exaltan la rutina de belleza. Pero, ¿qué significa en realidad natural? Esto puede ser poco claro, ya que la industria actualmente no tiene una definición regulada por el gobierno de lo que realmente significa natural. Pero para Mary Kay significa que nuestros productos tienen por lo menos un 90% de ingredientes derivados de fuentes naturales procesados en concesión con estándares de terceros, actualmente el estándar Cosmos. Nosotros escogimos la certificación natural de Cosmos. EcoCert es una de varias organizaciones que certifican productos como naturales de acuerdo a los estándares de Cosmos. Para obtener la certificación EcoCert, todo se evalúa. Desde la fuente y el procesamiento de los ingredientes hasta la fabricación del producto e incluso el empaque.